Buenas noches, hoy el Radar de la Política, estamos con cierres de campañas e iniciamos en Cartagena porque Doug McTurbay decidió que él no tendrá un evento de cierre por lo que ha estado en las calles con sus simpatizantes. Lo mismo hizo William García puerta a puerta en los barrios de Cartagena y Javier Julio Bejarano hará también lo propio mañana en una caminata. La que sí ha estado en movimiento es la candidata Judith Pinedo, la María Mulata, quien en las últimas horas estuvo acompañada también del candidato Javier Doria y se unieron para lograr la alcaldía la próxima semana. Vean ustedes. Aquí no hay ninguna cosa que jale a la otra. Los dos nos jalamos mutuamente porque los dos creemos en la ciudad. Los dos sabemos que la ciudad puede salir adelante. Los dos sabemos cómo hacerlo. Los dos queremos una Cartagena libre, una Cartagena valiente, una Cartagena fuerte. En Cali, Alejandro Eder ha estado en una toma por la ciudad en diferentes comunas como cierre de campaña. Lo mismo lo ha hecho Roberto El Chontico Ortiz, en especial en las comunas 5, la 13, la 14. Y la que está en cierre de campaña a esta hora es Millerlandi Torres. Veamos lo que dice. Hemos sido una campaña sorpresa, todavía seguimos marcando, estamos aquí, continuamos de la mano de la gente. Ayer hicimos el último recorrido en la comuna 16 y hoy aquí con más de 10.000 personas acompañándonos, muy motivados y demostrando que seguimos fuertes. De Cali vamos para Medellín porque los candidatos se alistan para que mañana sea su cierre de campañas en las comunas de la ciudad de Las Flores. Mientras tanto, Federico Gutiérrez estuvo de volanteo carro por carro, persona por persona, entregando sus propuestas como cierre de campaña, según él, con austeridad. Veamos lo que dijo. Nosotros seguimos acá en las calles de Medellín con la gente y ese es nuestro cierre de campaña, como siempre lo hemos hecho todos los días y todos los meses de esta campaña y lo hemos hecho en el gobierno. Nada de que grandes tarimas, de que mucha bulla, de que mucha plata, no. Esto es con austeridad. Y cerramos este radar de la política con la alerta que hace la misión de observación electoral. Se han presentado en total 436 hechos violentos contra candidatos en todo el país. Los registros indican que departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Santander concentran el 33,5% de estos hechos. Estamos hablando de un aumento del 92% en comparación al 2019, el último periodo electoral. El llamado a las autoridades es articular acciones inmediatas de seguridad para los candidatos. Feliz noche.